¿Estamos o no estamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hicimos ahí toda una actuación para que pareciera que había problemas, que no entendíamos qué estaba pasando, pero era todo mentira en realidad, para captar audiencia. Es algo que, bueno, hemos aprendido en un curso de marketing que hicimos durante el fin de semana largo pasado. Arrancamos el informativo local de NTV, la televisión de Viedma y de Patagones. Son las 20:03 y, bueno, tenemos un montón de cosas para compartir con todas ustedes, con todos ustedes. En este día jueves de vacaciones de invierno aquí en Viedma, todavía no en Patagones, que las vacaciones arrancan la semana que viene. Vamos a estar hablando en nuestro informativo de hoy de el acto que se llevó a cabo hoy en Viedma, del cual participaron Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente por Cambiemos, junto con uno de los ministros del Gabinete Nacional, y lo que fue la noticia, ¿no?, acompañado del gobernador y el vicegobernador de la provincia de Río Negro. Otro de los temas al que nos vamos a estar refiriendo tiene que ver con el Comarca Comic Fest, que arranca en Viedma. Va a estar ahí realizándose en el gimnasio del Paulo VI, como en las ediciones anteriores, las últimas ediciones. Estuvimos conversando con los organizadores, que ya tienen todo preparado para que arranque esta sexta edición. Y otro de los temas, también relacionado con las vacaciones de invierno, tiene que ver con las actividades culturales, artísticas, recreativas que propone el Centro Municipal de Cultura. Estuvimos ahí viendo algunas de las actividades que sucedieron en el día de hoy y les vamos a estar contando cuáles son las que se vienen para los próximos días y para la semana que viene aquí en Viedma. Bueno, una noche un poco fría, pero hoy finalmente salió el sol, un jueves soleado es el que tuvimos. Le damos una mirada a los datos del tiempo antes de arrancar con el desarrollo de las noticias. La temperatura actual en la comarca es de 11 grados. A esta hora se nubló, por eso se siente un poquito frío. La humedad es del 41%. Hay vientos del oeste a 13 kilómetros por hora. Antes de finalizar el programa, como lo hacemos siempre, les contamos cómo se vienen los próximos días. Bueno, y como les decíamos, el acto que se realizó hoy en el marco de la campaña de cara a las elecciones nacionales es uno de los temas de los cuales están hablando, se está hablando en los medios de comunicación, en las conversaciones, en espacios de trabajo, en los grupos de chat, ¿no? Es como el tema y algo que no sabía cómo se iba a dar. Si Weretilneck iba a expresar su apoyo explícito en un acto de campaña a la fórmula Macri-Pichetto, ¿no? Bueno, esto finalmente sucedió así, tal cual. En momentos era como un poco rara la foto, la imagen, ¿no? Pichetto y Weretilneck, que supieron ser adversarios incluso electorales en las elecciones provinciales de hace unos años. Bueno, luego Weretilneck, que comenzó a acercarse al gobierno nacional de Mauricio Macri, que en su fórmula para conseguir la reelección lo lleva a Miguel Ángel Pichetto, y eso hizo que hoy Pichetto y Weretilneck compartieran acto aquí en Viedma. Al finalizar el acto electoral,
Miguel Ángel Pichetto y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sí, ese que dijo que acá en la Patagonia andábamos en camiseta y en pata dentro de nuestra casa, ¿te acordás, no? Bueno, ellos hicieron alguna conversación con los medios de comunicación que estaban allí presentes y es interesante escucharlos, tanto a Pichetto como a Frigerio, porque hablan acerca no solamente las promesas que tienen o los proyectos de cara a si pudieran ser gobierno en los próximos 4 años, sino que hablan acerca de cómo estamos hoy, cuál es la situación actual de Argentina y parece que hay buenas noticias, porque desde el punto de vista de los funcionarios vamos muy bien. El año pasado hubo un impacto muy fuerte sobre el salario a partir de que hubo dos hechos complejos de devaluación. Hoy el gobierno está incentivando el consumo, ha puesto en marcha ahora 12 y ahora 18. Está recomponiendo el salario de los trabajadores con las paritarias que son libres, que no tienen piso ni techo. Y empieza un proceso de estabilidad y de recuperación de la economía. Y esto también es un rumbo que hay que mantener y ratificar. Volver al distribucionismo alegre de los planes y a una Argentina que solamente se sostiene en las políticas de seguridad social sin generar modelos productivos, me parece que es volver al pasado y volver al fracaso. Así que nosotros confiamos en este camino. Hace 3 meses que la inflación está bajando de manera persistente. A partir también de un cambio en la política económica, la crisis que nos pegó fuerte en abril del año pasado obligó a hacer algunos replanteos, básicamente el fiscal. Por eso, después de una larga negociación, pudimos tener un presupuesto equilibrado después de muchos años. Ese presupuesto equilibrado, más una política monetaria más exigente, empieza a tener resultados. La inflación empieza a bajar y de una manera que nosotros entendemos va a ser para siempre, porque estamos atacando la inflación en sus causas más profundas, más reales. Y esto avizora un futuro muy promisorio, porque de la mano de la pelea contra la inflación viene la recuperación del poder de compra del salario, y eso es lo que se empieza a vivir en estos momentos. Y yo creo que eso también es muy importante, la estabilidad de las variables macroeconómicas, la reducción de la inflación, para que todos los argentinos podamos poner en valor el resultado del esfuerzo de estos 3 años y medio, ¿no? Porque cuando el sueldo no alcanza, cuando las variables macroeconómicas generan angustia y miedo, es difícil percibir todo lo que se ha hecho en materia de valores, en materia de lucha contra la corrupción y contra las mafias y contra el narcotráfico, en materia de la recuperación de la República y del federalismo, la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, lo que hoy opina el mundo sobre la Argentina, la pelea por la independencia energética, el plan de infraestructura más ambicioso de las últimas décadas, un montón de cosas que claramente en una situación de incertidumbre y de dificultades es muy exigente pedirle a la sociedad que los aprecie, pero hoy nosotros entendemos que la gente empieza, de la mano de la estabilidad, a percibir todo este esfuerzo que nos ha costado tanto a los argentinos en estos últimos meses. Bueno, estabilidad, la inflación que baja, ¿no? De acuerdo a lo que dice el ministro del Interior, no sabemos si vio otras noticias o si le llama que baje la inflación a que hubo menos inflación que el mes anterior, pero la inflación, digamos, a la baja es otra cosa, es otro el concepto, pero bueno, a esto se refería. Desde el punto de vista político, tanto Wuerettinec como Pichetto y Frigerio, también allí presentes, hablaron mucho acerca de la importancia de estar juntos en este frente de Cambiemos, que ahora se llama Juntos por el Cambio, y que ya ha tenido algunos guiños políticos hacia Juntos Somos Río Negro, además de las cuestiones de los gobiernos provincial y nacional. Y su cercanía desde el punto de vista electoral, ¿no? Recordemos que finalmente Cambiemos no presenta candidatos a senadores en la provincia de Río Negro
y eso allana el camino de Huehuetilnec y las aspiraciones de Huehuetilnec a conseguir una banca en el Senado a partir de las próximas elecciones. En el acto también estuvo presente el vicegobernador Pedro Pesati, un poco menos cerca de los funcionarios nacionales en las fotos que se tomaron, pero también estuvo allí y participó de ese momento y de ese encuentro. Vamos a cambiar de tema ahora. Nos vamos a referir a lo que pasa en el ámbito municipal porque, como les venimos contando, está abierta la negociación salarial entre los trabajadores municipales y el Poder Ejecutivo. El SOGEM ha considerado que la propuesta salarial que hace el municipio es totalmente insuficiente y, bueno, da algunos ejemplos, ¿no?, acerca de por qué, no solo por el porcentaje propuesto, sino también porque es realmente muy escalonado. Hay el último tramo de aumento se cobraría recién a fin de año y los municipales están exigiendo una recomposición real a sus salarios y que sea para los meses que transcurren ahora. La verdad que para nosotros es completamente insuficiente. Creemos que tenemos que retocar todos los ítems, no solamente en el porcentaje final, sino en la forma de pago. Uh-huh. Más allá que eso, por ejemplo, una de las cosas que hace, eleva el mínimo municipal, el sueldo en bruto municipal, lo eleva a 22.733 pesos, que eso significa un sueldo de bolsillo de un trabajador de 19.000 pesos. Uh-huh. Quisiera saber cómo hace para vivir ordenadamente, claro, un trabajador municipal con 19.000 pesos. Uh-huh. Pues algunos incrementos que en otras negociaciones salariales, yo creo que es la segunda, ha tenido un buen impacto porque ha aumentado las bonificaciones por función de los trabajadores, uh-huh, que realmente estaban recontra relegadas, pero bueno, en este caso ha aumentado un poco más, pero tampoco es significativo porque lo aumentan en ese mismo porcentaje. Uh-huh. La mejor bonificación que tenemos nosotros es la bonificación de capataz, que hoy es una cifra de 1.555 pesos, pasaría a 1.784 pesos, así que tampoco para tirar más tiempo. No, para nada. Claro. Tienen que modificar, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo muy importante con el trabajador municipal, ver cuál es la posibilidad de mejorar estos sitios. Entendemos, uh-huh, que a lo mejor no es todo lo que nosotros pretendemos, ¿sí?, pero que se acerquen bastante más, no a un 200% que quedamos alejados nosotros. ¿Realizan la asamblea ustedes o no va a ser necesario la asamblea? No, directamente lo que sí vamos a noticiar a los compañeros, sector por sector, nosotros somos consultores justamente de nuestro sindicato, la comisión, uh-huh, directiva se tiene que informar de todo esto, es muy nuevo, nos han propuesto esto anoche, así, uh-huh, que la proyección en los salarios lo hemos podido hacer hoy a la mañana, a prima facie, pero... ya te digo, un categoría 1 con 30 años de servicio, hoy en la actualidad tiene un básico de 15.765 pesos, uh-huh, y pasaría a cobrar recién en diciembre 18.090. ¿Sí? Tiene una diferencia de 2.324 pesos a su bolsillo. Uh-huh. Esto significa un tanque de nafta para poder llenarlo en diciembre. Continuamos con noticias gremiales. En este caso nos vamos a referir a un pronunciamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado a raíz de la situación que les contamos la semana pasada y que tiene que ver con trabajadores, principalmente que se desempeñan en los hogares Caina, que estaban cobrando como monotributistas, pese a que estaban realizando tareas como trabajadores del Estado. Luego de que se hiciera público el reclamo y que incluyó manifestaciones en algunas ciudades, como por ejemplo en Bariloche, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se comprometieron a regularizar esa situación y contratar a estas trabajadoras y trabajadores. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, expresó que van a estar atentos y van a corroborar que ese compromiso asumido desde la Secretaría se cumpla. En este momento nos encontramos, digamos, como muy conformes y también muy atentos a que esto sea concreto. Esto arranca un poco en Bariloche, que hay un número muy importante de compañeros en esta situación, mm, de monotributo. Empezamos a ver que en el Valle también, nosotros en las recorridas, asambleas, que venimos haciendo acá también, y entonces lo empezamos a plantear, y como ahora se empieza a producir lo que es el pase a planta, quedan vacantes
que ya se estaban publicando a través de un link del gobierno, donde se iba a dar ingreso a cerca de 70 trabajadores, uh-huh. Y entonces se va a priorizar los que ya vienen en esta situación de monotributo, pero ya con alguna trayectoria de algunos meses, algunos un año, son igualmente puestos que se van a concursar, sobre todo los de las coordinaciones, donde nosotros tenemos la intención de participar como un contralor también, para hacer cumplir los derechos de nuestros compañeros, las bases de ese concurso y bueno, y cómo se lleva adelante. Uh-huh. Así que bueno, estamos conformes, estamos contentos porque venimos, digamos, cosechando lo que con tanta lucha hemos sembrado. Así que, pero también muy atentos a que esto se vayan dando los pasos, claro, según lo ha dicho el gobierno, y ayer a mi persona, la misma secretaria de Estado Llegó el momento de hacer la primera pausa. En un ratito seguimos con más Encuentro en TV. Tenemos todavía mucha información para compartir. Esta noche, 21 horas. Cero de B, viva el arte. Cobertura de las fiestas populares, aniversario y espectáculos de toda la provincia. Cero de B, viva el arte. Esta noche, 21 horas. Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro, contá con nosotros. ¿Qué vemos cuando vemos? El color es una propiedad de la luz. Cada vez que coloreas un dibujo o que elegís el color de tu ropa, estás decidiendo sobre diferentes frecuencias de la luz visible. La luz visible está conformada por varios colores. Esto lo demostró por primera vez Isaac Newton. Estudió la dispersión de la luz blanca mediante experimentos ópticos. Cuando un haz de luz blanca incide sobre un prisma, se descompone en todos los colores. Se trata de una porción del espectro electromagnético que el ojo es capaz de percibir. Un claro ejemplo de ello son los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Cuando te expresas con colores, sin saberlo, estás eligiendo una parte del espectro de la luz. Estás uniendo la ciencia con el arte. Dime cuánto vale la guerra y cuánto la paz y qué vuelto me das. Ahora la amistad está a la venta. Respeto a los reales de varios lugares por lo que fomentan. Sé que más de uno a mí me representa. Las manos en el aire a los que no buscan la vuelta. Sacarte la careta de patriota idiota. Agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacarte la careta de patriota idiota. Agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacarte la careta, sacarte la careta, sacarte la careta. Thank you.
hermoso como el sol en la ciudad. Y si me escuchas bien, vamos a arrancar nuestro segundo bloque, que lo vamos a dedicar casi exclusivamente a las actividades que se proponen desde el municipio de Viedma en estas semanas de vacaciones de invierno. Hoy estuvimos conversando con Ángela Cuellar, del área de cultura de la Municipalidad de Viedma, que nos cuenta cuáles son las actividades que proponen los docentes de los distintos talleres municipales que en estos días de vacaciones de invierno realizan actividades abiertas para toda la comunidad en los distintos espacios, en el Centro Cultural Municipal, en el Centro Cultural número 2, de los distintos talleres y también distintas áreas de cultura, realizan las siguientes propuestas que Ángela nos detalla. Bueno, acá en el Centro Cultural, con el equipo docente, programamos algunas actividades los martes, los miércoles y los jueves. Ahora este jueves ya estamos terminando con nuestras actividades, pero el fin de semana hay espectáculos también para toda la familia. Y vamos a estar el próximo martes, miércoles y jueves con plástica, acrobacia en familia siempre, con el rincón de lectura Mundo Libro en la Biblioteca Popular de Arte, y también el espacio de juegos que va a estar coordinado por Nito Ibáñez. Así que son 4 o 5 espacios más o menos, y después, bueno, también algunos otros espectáculos durante la semana. Los niños a partir más o menos de los 6 años pueden, por ejemplo, hacer la que es acrobacia. También para jóvenes y adultos tenemos el danza contemporánea. Y luego, bueno, como les contaba, algunos otros espectáculos, y también en el CAMU está Ritmos Latinos a partir de las 5 de la tarde, también martes, miércoles y jueves. Y vamos a concluir el 28 con un mate milonguero a las 4 de la tarde en el Centro de Atención Municipal de ahí del barrio Lavalle. Muchas actividades, esperemos que venga gente. Bueno, ahora están participando los chicos que se anotaron en la colonia en el Galpón Amarillo, en el Nehuén. Tuvimos esa visita y, bueno, bastante concurrido. Bueno, y Ángela nos contaba, ¿no?, de todas las actividades y propuestas que hay. Pero además de todo esto que nos contaba Ángela, desde el martes comenzó el Festival de Títeres, que el Festival de Títeres Municipal, que está proponiendo funciones tanto en el Centro Municipal de Cultura como en el CAMU del barrio Lavalle. Hoy en el Centro Municipal de Cultura se presentó la obra Al Diablo con el Pan. Estuvimos ahí. Llegamos al final de la obra, vimos cómo finalizaba y conversamos con algunas y algunos de los espectadores de esta obra de títeres que dieron su opinión y su crítica de espectáculos. De un diablo y un panadero. De un diablo y un panadero, que el diablo quería tener toda la comida para él. Y además de todo eso, le quería robar los panes para todo el mundo y no se animaba a cantar. ¿Te gustó? Sí. A mí me gustó mucho, a mí me gustó. ¿Con quién viniste? Todo mi hermana y todo mi tía y todo mi mamá. Pues estuvo re bien. Ahí estaba el diablo, cantamos, bailamos, todo eso. No, palmas y todo eso. ¡Chocolate! ¡Bien! ¡Chocolate! ¡Feliz Martinato!
Bueno, se viene próximamente un programa en NTV exclusivamente dedicado a niñas y niños, con ellos como protagonistas. Es como que habla y nos quedamos así, no hace falta más nada, captan nuestra atención totalmente. Pero como les decía, el Festival de Títeres continúa, hoy se presentó esta obra Bueno, lo dejamos ahí para que tomen nota un ratito de la información del Festival de Títeres. ¿Tenemos más? Ah, sí, tenemos más, porque también otra de las actividades que se proponen desde el área de cultura es una actividad que se llama Cocinando a Cuatro Manos o Cocina a Cuatro Manos. Ahora Ángela seguramente lo va a decir con más precisión. Cocina, narración, va a ser en el Centro Municipal de Cultura. Es una actividad arancelada, pero quienes estén interesados pueden escuchar de qué se trata y conseguir sus anticipadas. Una propuesta para compartir lo gastronómico y distintas historias. Bueno, surge porque Sandro Fogel, conocido aquí viedmense, que ha participado en algunos programas de televisión y tiene también su trabajo en el Cóndor, quiso proponer esto de poder en el escenario compartir una clase magistral junto con Borja Blázquez, que es español, también reconocido en el ámbito gastronómico, y juntarnos a ver qué pasaba con una mezcla de narración y comida. Así que de eso se trata, vamos a compartir, digamos, una masterclass, pero que no sea tal masterclass, sino que tenga estos otros condimentos. Por eso se llama así, Cocina a Cuatro Manos y Otros Condimentos. Así que es una mezcla entre lo colombiano, lo argentino, lo español. Y me imagino que hay una selección de historias para contar, ¿no? ¿Cómo fue esa selección? Sí, porque la propuesta es... tengo que develar los secretos. Claro. Tendría que develarles el secreto. Bueno, la base son los mariscos. Así que bueno, de acuerdo a eso también van las narraciones, va a estar por el tema de la pesca, también que nos encuadran las distintas culturas, algo que tiene que ver con los condimentos, ¿no?, que se utilizan para la preparación de determinados platos, en este caso los que se van a hacer acá. Entonces las historias salen de ahí, digamos, de los condimentos, de la pesca y de lo que se va a cocinar y el cómo se cocina. Entonces, los relatos también han sido seleccionados de acuerdo a eso. O sea, lo que se va cocinando tiene una mezcla, por ejemplo, sobre el arroz, que nos abarca muchas culturas, muchos comemos arroz. ¿Vos comés arroz? Sí, claro. así que, bueno, tiene un poquito de eso. Uh-huh. La invitación hecha, ¿a qué hora y bueno, cómo se puede hacer para conseguir las entradas? Bueno, es viernes 19 a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura, con Sandro Fogel, Borja Blázquez, yo, toda la gente que quiera venir. Las entradas las pueden conseguir en Chulapa. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos una sorpresa a la salida. Bueno, una degustación. Que... Bueno, muchas gracias. Gracias. Llegó el momento de hacer nuestro segundo corte en el informativo de NTV. Además de compartir los avisos como lo hacemos habitualmente, vamos a comenzar a compartir un ciclo sobre energías y bioenergías
que produce el colectivo audiovisual Vaca Bonsai. Así que, bueno, si les gusta, en los próximos cortes de los próximos días vamos a seguir compartiendo esta serie. En un ratito nomás seguimos acá con más información. Históricamente en el Uruguay la demanda se abasteció por dos fuentes, hidroeléctrica y térmica. Las hidroeléctricas no tenían agua y centrales térmicas. A fuel oil, o sea, era lo más contaminante, pero también había carbón, también había otras cuestiones que hoy no están. Entonces sí, hubo una revolución energética en este país, hubo un cambio claramente. Prácticamente la transición acá ya se dio. Hay una característica particular de Uruguay que es, o dos características particulares. La primera es esto que yo te comentábamos antes, de que ya el porcentaje de generación eléctrica en Uruguay estaba bastante asegurada por las represas, con 80-85% seguro de hidroelectricidad en el sistema, y que lo que había que cubrir era una brecha de un 10-15%, que era lo que faltaba para sustituir al petróleo. Y la segunda condición importante para Uruguay es que es un país que no tiene ni petróleo ni gas natural. Entonces, la dependencia de unos precios del petróleo tan volátiles como existían, la posibilidad de tener una generación autóctona a partir de un viento que existe constantemente en el país, era una ecuación económica bastante obvia. Se vota en el año 2008 una planificación donde se prevé que avanzar hacia las renovables muy fuerte, y ahí sí empiezan a impulsar las licitaciones para que vengan los inversores privados a la generación en particular de la energía eólica. Después van a hacer algo parecido, pero mucho menor, con la fotovoltaica. Entonces hoy tenemos una matriz energética que casi en su totalidad y por momentos en su 100% se basa en la oferta en la electricidad de renovable. Esta zona es la zona que se llama la Sierra de los Caracoles, donde están instalados dos parques de UTE, de la empresa estatal y pública de Uruguay, que tiene el servicio de energía eléctrica. Estamos hablando que son parte del porcentaje que tiene la UTE en toda la matriz eólica que tiene el Uruguay, son cerca de 1.500. La UTE tiene cerca de un 10% de esa propiedad, ¿no? De todo el resto, el otro 90%, casi 90% es de propiedad privada, capitales mucho de eso internacionales. Más del 50% de las renovables son privadas. Y tenemos que la eólica, el 90% de la eólica es privada, y la biomasa, casi el 100% de la biomasa es privada, y la fotovoltaica, casi el 100% de la fotovoltaica es privada. O sea que algo tan bueno como puede ser esa transición se utilizó como para generar un proceso de privatización del campo generado. Si se hubiera hecho de forma estatal, de forma pública, que la UTE tenía los recursos para hacerlo, hubiéramos no solo ganado en una cuestión ambiental, una cuestión de largo plazo en el tema de la generación de energía eléctrica, sino también en soberanía y en ahorro para el país, ¿no? Una cuestión económica, ¿no? El problema es la soberanía de la matriz, que siempre planteamos que esa matriz tenía que ser pública y soberana. Y acá es cuando el capital se mete en la producción de energía y además obliga al Estado a comprarla.
claramente no hay un impacto al interés general, no hay un impacto hacia la población de los beneficios de esta matriz. Para nosotros es un derecho humano. Para nosotros tiene que estar en manos del Estado y brindado el servicio público a través del Estado para que pueda garantizarse ese acceso. Es así que nosotros reivindicamos una participación social de la empresa, donde los trabajadores y los usuarios deben de participar en lo que es la gestión de la empresa, en lo que es el directorio de la empresa, y ir apropiándose socialmente de la energía, ¿no? También el debate de la energía, ¿para qué y para quién? No puede faltar en ninguna discusión sobre matriz y sobre la reconversión y la transición hacia una matriz limpia. Yo estoy seguro que todos tenemos que tener el mismo derecho al acceso a la energía. El punto es cuál es el número. Todos deberíamos tener la posibilidad de consumir la misma cantidad de energía, pero esa cantidad de energía no va a ser la de los países desarrollados. Sin duda, el aprendizaje que nos deja todo esto es que no es solo una cuestión de cambiar fuentes, sino que también está el tema de la propiedad de esa fuente, el tema de quién maneja y quién controla esa fuente y, por supuesto, por último, quién la gestiona. ...22 horas... Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Noticiero diario del medio digital El Destape. Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Arrancamos nuestro último bloque en Encuentro en TV, en el informativo local. Hace mucho frío acá en nuestro estudio. Si ustedes la pudieran ver a Luciana, ¿cómo está? Bueno, no quisieron, la verdad, no es una imagen grata para un jueves a la noche. Está toda emponchada. Yo no puedo hacer informativo así, entonces me da un poco de envidia, porque bien me gustaría tener una mañanita ahora así puesta. Y encima me había hecho un mate calentito, pero Luciana no me deja tener nada acá en la mesa. Si puede, me saca la lapicera, me saca todo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así estamos, ¿eh? Florencia, volvé, te extrañamos. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo informativo que tenemos previsto para hoy. Vamos a hablar ahora de una situación y una denuncia que recibimos en el día de ayer por parte de un interno que está alojado en el penal número 1 de acá de Viedma. Llamó a la radio y quiso hacer públicas algunas situaciones que se están viviendo en el penal. Las invitamos y los invitamos a escuchar lo que nos cuenta este interno, no solamente de situaciones que tienen que ver con recortes de algunas actividades que podían hacer los internos del penal, sino porque también denuncia situaciones de privilegio que gozan algunos presos por estar vinculados a distintos ámbitos del poder, al poder policial, al poder judicial. Vamos a escuchar lo que nos decía en comunicación con Radio Encuentro. Quiero contarte algo importante, que el patio, antes que asumiera el director Acuña, teníamos el patio externo que quedaba afuera, teníamos 2 veces por semana, y el patio interno que era adentro, teníamos todos los días y eran de mañana y tarde. Pero cuando asumió a este director, nos cortaron los patios y nos dan 2 veces por semana, hicieron un alambrado más de 8.000 millones de pesos. Y viene a ser que nos encerraron más. Sacaron el sector de culto donde se hablaba de la palabra de Dios, en los salones de autodisciplina donde recibimos nuestra visita, nuestra familia, no hay calefacción y anda un solo foco. Después no hay casa de pregreso para los chicos que están con beneficio y están estudiando, pero hicieron 2 anexos
para lo que están por abuso sexual. Y con calefacción, internet, tienen distintos sectores que después sacaron al profesor de educación física, que nos daban actividad de mañana y tarde, que era bueno eso porque salía afuera. En la actualidad siguen estando, por ejemplo, el fiscal Celia hizo su propia casa en el predio del penal. A ver, pará. Aclaremos, Celia es un fiscal que está preso, tengo entendido, por cuestiones de abuso sexual, ¿no? Claro. ¿Se hizo un departamento en el interior del mismo penal? Claro, tiene heladera, tiene cocina, tiene su internet. Por ejemplo, el juez Bernardi está viviendo en la comisaría. Tiene acceso todos los días a su casa. El comisario que tiene salida a su casa también, el que abusó de la nena hace poco, que tiene 15 años, también tiene acceso ya a su casa, le colocaron internet en su celda. Bueno, como ustedes escuchaban, ¿no? Por un lado, situaciones que tienen que ver con recortes de las salidas a los patios, etcétera, para los internos en el penal. Y por otro lado, estas situaciones gravísimas de privilegios de algunos internos, algunos presos. Bueno, los nombres que mencionaba son todas personas conocidas de causas que también han tenido bastante repercusión. Y bueno, encima en los dos casos, tanto uno el comisario, otro el fiscal, personas que están presas, están detenidas con condena en el caso del fiscal, con una causa penal en el caso del comisario, por situaciones vinculadas a abusos y corrupción de menores. Lo que hicimos luego de la denuncia de este interno fue tratar de confirmar estos hechos, y fueron confirmados a nuestro medio de comunicación por fuentes del Poder Judicial. Nos dicen que no hay una denuncia formal por parte de este interno ni de ninguna persona de estas situaciones, pero que sí, desde la justicia se tiene conocimiento de que esto que este interno menciona es así. Desde el Servicio Penitenciario de la provincia de Río Negro, dependiente del Ministerio de Seguridad, estamos tratando de que nos digan qué pasa, por qué no actúan ante estas situaciones, y bueno, esperamos contar con alguna respuesta en los próximos días y poder compartirla con la audiencia de nuestros programas, tanto aquí en la radio como en nuestro canal. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a meternos en otro de los eventos del fin de semana, porque ya comienza el Comarca Comic Fest, la sexta edición, arranca mañana viernes y se va a extender durante todo el fin de semana. Estuvimos conversando con Jorge Amarilla, uno de los organizadores, que nos da todo tipo de detalles acerca de qué se trae esta sexta edición del Comarca Comic Fest. Bueno, en esta edición vamos a tener más de 50 stands de todo el país, como siempre nos visitan gente de Tucumán, de Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires, más de 20 artistas nacionales invitados, entre dibujantes, cosplayers, va a haber magia, va a haber un poco de baile, va a haber K-pop, dancehall, no sé si lo pronuncio bien, dancehall, creo que es así, dancehall, la señora me entendió en la casa. También van a venir los Kokoro nuevamente, hicieron una gira en Japón y bueno, ahora van a estar presentes en esta edición también nuevamente. Como siempre van a venir guionistas, cosplayers que van a estar dando talleres durante los 3 días de evento. Así que, bueno, intensivas las jornadas y, por supuesto, 2 artistas internacionales como en todas las ediciones. Cayamano Martínez, que vuelve en esta edición número 6, que es la voz de Bob Esponja, Batman del futuro, Minos de Grifo, un caballero del Zodíaco. Y Marcos Patiño, que es la primera vez que va a pisar este suelo, esta capital rionegrina, que en realidad es la primera vez que viene a la Patagonia, así que él también está ansioso por llegar, que es la voz ni más ni menos que de Ikki de Fénix en Caballeros del Zodíaco, de Majin Buu en Dragon Ball, y bueno, hizo mucha voz en Supercampeones, Star Wars, infinidad en su vasta carrera. Uh-huh. Se espera también que lleguen algunos
vecinos, vecinas, fanáticos de los cómics de otras localidades, ¿sabés si van a venir? Porque siempre vienen, ¿no? De Bahía Blanca, de San Antonio, de todos lados. Sí, la verdad que cada año nos sorprende más. Este año nos han escrito desde Neuquén, desde Roca, hasta de Mar del Plata, mirá lo que te digo, para venir al evento, así que la verdad que nos sorprende muchísimo la convocatoria y bueno, y más que felices de que la gente pueda venir, ¿no? No solamente al evento, sino también a conocer nuestra ciudad. ¿Cómo está la cuestión de la venta de las entradas? Bien, bien, la verdad que sí, vamos, como todos los años, la venta de entradas siempre es buena, la respuesta de la gente siempre es buena, pero también todos los años nos sorprende la cantidad de gente que viene, más allá de las entradas anticipadas. Así que estamos contentos y felices y esperando que las familias enteras puedan disfrutar este fin de semana a pleno de actividades. Para aquel que nunca vino, que es un vecino de Viedma y años anteriores se fue de vacaciones y que hoy, este año, está acá. ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo invitamos? A usted le digo, claro. A usted que se fue de vacaciones y que no trajo ese alfajor que le pedimos. Bueno, se va a encontrar acá un evento fandom. Esto quiere decir que es un evento donde se juntan fanáticos de cierta temática y en este caso el mundo de los cómics y todos sus derivados, ¿sí? Tenemos las historietas, el manga, va a encontrar ciencia ficción, va a tener más de 50 stands para comprar, va a tener talleres, los artistas van a estar dibujando en vivo, van a tener material de ellos. Vale decir que los artistas, los que dibujan, están trabajando no solamente para nuestro país, sino también para compañías como Marvel o como DC, que son como las empresas más grandes de cómics a nivel mundial. Va a tener un poco de lucha libre, va a haber paintball, va a haber magia, va a haber shows en escenario, shows en el microcine, va a haber proyecciones, va a haber videojuegos, torneos de Play 3, va a haber Yu-Gi-Oh!, va a haber realidad virtual. No se van a aburrir, viernes, sábado y domingo para todas las edades, no solamente para los chicos, sino que los grandes también la van a pasar bien porque hay lugar para la historieta nacional, para esa época de antaño que usted, señor, sí, usted que me está mirando ahí, sí, el que está comiendo ahí. Bueno, va a poder disfrutarlo porque hay para todos los gustos, así que la verdad que esperándolos ansiosos acá, viernes, sábado y domingo, 19, 20 y 21, todo el día, jornadas intensivas, así que bueno, los esperamos. Y el que se anima también puede venir con su disfraz, con su personificación, porque va a haber un concurso. Por supuesto, va a haber un concurso de cosplay, un desfile chibi que para los más chiquitos, le pusimos desfile y no concurso para que no haya una competencia. Nos parecía que los más chiquitos por ahí no entienden todavía lo que es una competencia y nos parecía mejor que sean todos ganadores, claro. Entonces lo hacemos como un desfile para no incentivar, digamos, la competencia entre los más chicos y a todos le vamos a dar un presente de igual modo. Y el sábado sí es el concurso de cosplay de mayores y el domingo la final del concurso de cosplay. Así que va a haber de todo para que puedan disfrutar en familia y los cosplays que se puedan lucir, ¿no? Cuando arrancó la edición número uno, un poco en broma, un poco en serio, decían ustedes el evento fandom más grande del sur argentino. ¿Se ha transformado en eso? La verdad que sí, como decías vos, bueno, vos bien nos acompañaste del evento número uno. El eslogan era así, un poco en chiste, un poco en broma, y realmente no esperábamos que fuera a convertirse a lo que es hoy. Hace poco nos enteramos de que el evento rankeado entre los 10 eventos más grandes del país estaba número 6, así que la verdad que para nosotros es una locura y una alegría, ¿no? Que se pueda llevar. Nosotros lo hacemos realmente porque nos gusta esto y esto es como una especie de mimo al alma, digamos. Bueno, Luciana ya está ahí que se va al Comic Fest. ¿Te acreditaste como prensa? No. Y ahora que vio ahí la nota, claro, es así. Hasta hace un ratito era el Comic Fest, ahora que salió en TV es, bueno, el Comic Fest, ¿no? Pasa eso, te entiendo, Lu. Bueno, llegó el momento de irnos, nos vamos a despedir y vamos a terminar nuestro programa hasta mañana, pero como lo hacemos siempre, le damos una mirada a los datos del tiempo, a ver cómo está esta noche y cómo se vienen los próximos días. 11 grados la temperatura actual en nuestra comarca, la humedad es del 41%, el viento sopla del oeste a 13 kilómetros por hora, el cielo está despejado. Pensé que estaba nublado. Hace un rato que no salimos de acá. Mañana, mínima de 4 grados, máxima de 14, mayormente nublado, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Eso es mañana viernes. Y el sábado, 9 grados de mínima, 13 grados de máxima. Algunas lloviznas durante todo el día es lo que está previsto para el día sábado. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos.
Quienes están mirando este programa en vivo, les recordamos que a las 23 horas pueden ver la repetición si se perdieron algo de lo que compartimos. Y para quienes nos ven a través de las redes sociales, los invitamos a compartir este material para que más se enteren de que existe un canal de aire abierto, gratuito, en Viedma y en Patagones. Somos NTV Viedma, tanto en Facebook como en YouTube. También nos pueden encontrar en Instagram. En nombre de todo el equipo, nos despedimos y nos reencontramos mañana a partir de las 20. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones.